Hola amigos, en este video les voy a mostrar cómo poner Google por determinado para buscador en la internet. Ya que a veces entramos a internet y se nos abren las páginas por otros buscadores, yo le voy a poner aquí Google, que es Google en inglés. Entonces lo único que vamos a hacer estando aquí en internet, nos vamos a ir hasta acá en la mera esquinita, a donde están estos tres puntitos, y le vamos a dar clic. Aquí nos va a aparecer esta página y nos vamos a bajar hasta abajo, donde a donde aquí donde está esta tuerquita donde dice setting. Aquí le vamos a dar clic y se nos va a aparecer esta otra página. Aquí nos vamos a ir acá donde está este candadito en el lado izquierdo, está este candadito. En este candadito dice privacidad, búsqueda y servicios. Ahí le vamos a dar clic y de ahí nos aparece esta página en el lado derecho. Entonces nos vamos a bajar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, todo lo que es el con el mouse, con la ruedita del mouse. Y aquí donde dice dirección barra y búsqueda, aquí le vamos a dar clic. Entonces aquí yo lo tengo por default, por defecto, pero lo voy a cambiar a Google, para que vean cómo queda. Entonces te le voy a poner aquí clic y aquí aparece Bing, Yahoo. A mí me aparece en Yahoo, por eso lo voy a cambiar. Y ahí está Google, y está YouTube, y están estos otros. Entonces aquí le vamos a poner en Google para que así nos aparezca. Ahí está. Y aquí donde dice barrita, aquí le vamos a poner aquí en address bar, así le dejamos. Y abajo es, aquí nos aparece esto, pero esto sí lo vamos a dejar. Esto es por default. Entonces, una vez estando allí, ya podemos quitar la página haciendo eso. Y entonces si nos vamos aquí a internet y vamos a buscar aquí, por ejemplo, una página como que buscaremos algo aquí, lo que queramos poner. Por ejemplo, yo le voy a poner hola. Hola, y le ponemos enter y ya, aquí nos apareció Google. Aquí nos está apareciendo todo el buscador de Google. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero les guste y les haya servido. Hasta la próxima.